Espero que disfrutéis de estar aquí un rato, aunque me figuro que es una lástima que os estéis perdiendo una clase, la primera clase. ¿Os gusta leer? ¿Sí? ¿Y os gusta escribir? ¿No? Yo creo que escribir es una de las cosas que más humano hace a una persona. El poder poner en palabras lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno tiene dentro. Si alguna vez estáis en una situación, por ejemplo, en que no tenéis muy claro lo que está pasando y estáis muy angustiados y no sabéis con quién hablar o habéis hablado con un par de amigos y no ayuda nada, probar a escribirlo. En general, en la literatura uno siempre tiene la fuente básica es tu propia experiencia, tu pensamiento, tu experiencia, lo que tú sabes del mundo por ti misma. Luego te inspiras en la experiencia de segunda mano, de lo que te cuentan, de tus padres, de tus amigos, de lo que le ha pasado a alguien. Y luego tienes todo el gran aporte del arte, de la literatura, del cine, de la pintura. Todo lo que ves en películas o en otras novelas, todo eso te influye y te afecta y te da ideas y se te ocurren cosas. Mi autor favorito en absoluto es Julio Cortázar. O sea, ese es lo más que yo me puedo imaginar en autores, es Julio Cortázar y sus relatos fantásticos. Luego, me encanta Stephen King. Stephen King me parece de lo mejor que hay por ahí hoy en día, sobre todo en creación de tensión, en personajes, en ambientación. Me parece fabuloso. Luego, Torrente Ballester, que es muy salmantino, es de los pocos autores de los que he leído todo lo que ha escrito y le tengo muchísimo cariño. Y luego, bueno, hay gente estupenda como Dan Simmons, por ejemplo, que me gusta un montón, que es ciencia ficción. Connie Willis, Ursula Le Guin, ciencia ficción. Cordeluna es uno de los que más me gustan. Cordeluna es un libro que no sé si habréis leído y que es un libro que tiene una inmensa historia de amor y guerra y magia y de todo. Y entonces es un libro que tiene todo lo que a mí me gusta. Para luego. ¡Qué gracia! Hay un fantasma que te pregunta cosas. Es muy, muy curioso. Sí, es una buena pregunta y le puedo contestar que efectivamente yo me documento muy seriamente siempre que hago una novela histórica. Yo no me gusta mentirle al lector y entonces siempre que yo hago una novela que no sucede en la realidad que el lector conoce, incluso si no es histórica, incluso si es actual, pero es otra realidad de otro país o de otra sociedad, tengo que conocerlo muy bien. Si es un lugar, por ejemplo, siempre voy. O sea, todos los lugares que salen en mis novelas son lugares que yo he visto con mis ojos y he olido con mis narices. O sea, un crítico que a mí me parece muy, muy inteligente y muy respetable, que yo siempre he respetado mucho, dijo una cosa de mi primera novela para adultos que él pensaba que era despreciativa y a mí me hizo una ilusión enorme. Siempre me ha parecido que es una de las mejores cosas que me han dicho. Cuando terminó de hacer la crítica del vuelo del hipogrifo, que es una novela que a mí me gusta muchísimo, es una novela muy divertida, muy lúdica, llena de cosas raras. Y cuando terminó dijo, sí, es una novela que no está mal, pero es como un castillo de fuegos artificiales. Cuando se termina y no queda nada. Y yo pensé, jo, pues qué bonito. Decir que yo he conseguido hacer un castillo de fuegos artificiales que es de las cosas que más me gustan a mí en absoluto en el mundo. Y no es verdad que cuando se termina un castillo de fuegos artificiales no queda nada. Queda la satisfacción, la felicidad y la alegría que te ha dado.